presento en català, però la xerrada la farem en castellà, ¿vale? La xerrada daremos en castellano. Esto es una charla sobre la nueva normativa para las trabajadoras del hogar, ¿vale? Primero de todo quería agradecer al Consell de Dones, ¿vale? Su interés, la colaboración para poder montar esto, así como al proyecto de las sesiones informativas de Cuidica, ¿vale? Nada, yo no voy a explicaros mucho. Hoy yo normalmente soy el encargado de hacer las sesiones informativas. Algunos me conocéis ya, pero hoy es el turno de unas abogadas especialistas en esto, ¿vale? Abogadas laborales, son abogadas de extranjería también, y hoy han podido venir y explicar un poco. La idea es que sea una charla bastante corta, una primera parte de charla corta, y luego que sea más participativo, ¿vale? Así que si tenéis preguntas, os los podéis guardar para después, hacéis las preguntas, os van a dar, bueno, el material que ya tenéis, se va a comentar y se va a trabajar, ¿vale? La idea es que el contenido de la charla se entienda bien, ¿vale? Y que todo el mundo le pueda servir. Presento a la Laia Costa y a Alana Muñoz, ¿vale? Las dos abogadas, laboralistas, como comenté, también expertas en extranjería, ¿vale? Y de la Cooperativa de Asesoramiento Jurídico y Transformación Social, ACTA, ¿vale? Que se dedican un poco a dar formaciones. Sirva para que todos aprendamos, ¿no? Entonces, para llegar al tema de la nueva regulación, tampoco nos sirve a nosotras hacer una charla con una terminología jurídica, ¿no? En la que las personas ya muchas veces se asustan con las palabras tan técnicas, ¿no? Entonces, la idea es, ¿por qué llegamos a que haya la necesidad de regulación de lo que es el servicio doméstico, ¿no? Y de aquí sale un concepto muy importante, que es la economía del cuidado. Seguramente es una terminología que algunas diréis que es muy técnica, pero bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Qué es la economía del cuidado? Pues todas esas mujeres, normalmente el rol ha sido, porque vivimos en una sociedad patriarcal, ha sido asumido por las mujeres, el rol de cuidado en el servicio doméstico, tanto sea de los hijos, de los padres, etcétera, ¿no? Es un trabajo que no ha venido siendo remunerado, ¿no? Y es un trabajo que tiene muchísima importancia. El ejemplo que vamos a poner es, ¿qué pasaría si un día todas las mujeres, ahora cada vez hay más hombres que se dedican a la economía del cuidado, se levantasen y dijeran, hoy no trabajo? Es decir, hoy no llevo a mis hijos a la escuela, hoy no voy a hacer la comida, etcétera, 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 ¿no? Habría un paro de la sociedad enorme, ¿no? Hay que tener en cuenta... Jo soc el tècnic d'acollida del districte de Gràcia i de Sarrià. Em dedico bàsicament a fer les sessions informatives d'acollida, que són xerrades, diguem, per les persones nouvingudes que acaben d'arribar, cada cop més també per persones que ja porten més temps aquí, vale? Persones comunitàries, extracomunitàries, que tenen diferents problemàtiques. I una de les problemàtiques que ens havia arribat era la de les treballadores de la llar. Ja sigui a través de persones que volien contractar, que tenien una treballadora a casa i que la volien contractar i desconeixien com funciona la llei, com les pròpies treballadores que venien a les xerrades per informar-se. I el que vam pensar era de fer una sessió especial, una sessió específica, una xerrada amb advocades laboralistes que vinguessin a explicar aquest tema. I això és una mica la xerrada que passa normalment, és que desxifrar tot el llenguatge jurídic d'una nova normativa en una xerrada d'una hora i mitja, dues hores, costa molt. Per això hem intentat una mica que sigui una xerrada pràctica. I també costa quan va destinada a la vegada a treballadores de la llar, a les persones que volen contractar, a tècnics, tècniques, tots són llenguatges diferents, registres diferents i a la vegada interessos diferents. I costa congeniar-ho, però bueno, ha set en tot cas profitosa, la gent ha marxat contenta. Jo crec que sí. Molt bé, moltes gràcies, Marc.